Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la primera partidita que juego en el servidor oficial con Serafine. Eh, está muy bien el campeón, lo han sacado con, no con mejoras, pero con unos pequeños... No, modificaciones, ¿vale? Porque está mejorado esto, la cuando lo jugué en el PBE. Los daños estaban cambiados, ¿vale? Y ahora hacen un pelín más de daño la E y la Q. Cosa que está súper bien. Y, y... ¡Wow! Y bueno, es, eso sí estuvo bien. Vale, el tema chicos. Eh, <coughs> ya saben, eh, estamos subiendo muchísimo contenido del canal. Estamos subiendo... Estamos muchísimo en Twitch, ¿vale? Hoy no grabo una partida en Twitch, si sí, a la noche posiblemente vamos a. Vamos a estar. Pero ya les digo yo que. Que. Que voy a tratar de llegar a Oro en la cuenta de las. En LAN ya estamos. Que ya voy, que ya voy. Madre mía. Es que. Andar soportando... Mira, madre mía, los pingueos. Le, le voy a tirar... Le voy a tirar con una onda... Madre mía, ¿cómo le gusta pinguear a esta gente? ¿Vale? Lo bueno es que el básico intensificado está bastante bien. Y... Y el Lija está bien. Eh, quedó marcado por mi... Por mi habilidad. Che, ¿quién es el que está...? Qué manera de, de romper. Que le van a meter lo suyo y lo de mi, su prima a mi... A mi carry. Eh, tengo el básico intensificado, tú. ¿Qué le pasa? ¿Es el Sin? Uf, qué insoportable, ¿no? Madre mía. Pero siguen... Vale, ahí estudiar, estudiar el set, tengo básico intensificado. ¡Oh, ostra, No lo va a soportar. El set no va a soportar tradeos así, eh. Pero bueno, está bien. Es parte del personaje que tenemos nosotros. Está, da mucho por culo este personaje. ¡Eh, eh, ¡Eh! Me van a dar por culo a mí. Uy, qué rico. Tiene face rush el. el. set. Así que va a estar un poquito difícil en cuanto a ese aspecto. Vale, ya somos nivel 2. Es el nivel donde el campeón este hace bien las cosas. Toma. Y toma. Vale. Me hubiese encantado llevarme cosechita ahí, pero no puedo porque los viños me están destrozando. Es un campeón que saca muy fácil cosecha oscura, así que me gusta, me gusta llevarlo con esa, con esa runa. Eh, normalmente llevo campeones con, con cosechita, pero este creo que es de los mejores. Porque ven, el daño que hacen con cosecha es brutal. Y bueno, ahí le pegué las dos veces a Zed pero. Y tengo la pasiva activada al 100%, lo cual hace que esté súper bien. Creo que le pegué. Los rangos son una brutalidad. Es para andar spameando. Eh, habilidades desde lejos. Y creo que me sacaron el guard lo cual me preocupa. Voy a curar un poquito a la Felios. Es como una redención. La curación intensificada que tiene. Así que está súper bien. Además, el hostigamiento es brutal. Ya les digo yo. Que... que va a ser de las. De los mejores supports. Lástima, el. Ojo, ellos. Tengo una duda, ¿Ellos sabrán? Si tiene. Si yo tengo. Si yo tengo la pasiva. Me imagino que sí. Porque. Me, no, no sería raro que, que. lo vean de más. Es uno de los pocos campeones que yo voy a llevar con. Con lágrima. Porque lo veo súper útil. ¿Vale? Con lágrima. Y. ¿Vale? Curo. Adiós. Acabo de tirar Flash y espero que la felio se salve. Yo no tengo nada, no tengo maná ni nada. Madre mía. Uno de los mejores Flash. Eh, eh. Vale, que los están reventando los mínimos. Acabamos de soportar un ganqueo súper bien. Eh, lástima que nos quemaron Flash y el Ignite mío, no sé a dónde se fue ahora que lo estoy pensando. ¿Bim Ignite? ¿Cómo, ¿Cómo lo gasté? Bueno. Voy a cambiar, voy a irme con botas con esto y una pote de curación. Al campeón le, le viene muy bien. Y se van a hacer dragón, lo único, pero. No creo que podamos responder. Tengo un guard. Ah, no, están. Uf. Bueno, eso es putada. Eh, voy a ir a ver si llego. A ver, eh. creo que alcanzo al, al Lucian. Sí, Si alcanzo al Lucian, lo mato. Dependiendo, no quiero que el. Ah, no quiero que el Sin se meta por ahí. Joder. Es malo el Linsin, ¿eh? Madre mía. Me acaba de cagar el. Único banqueo que va a tener... Es malicio el Lisi, ¿eh? Estuve demasiado tiempo debajo de torreta. Con unos a uno ver ese tipo de cosas... Y se nota. Vale, ¿quién se quedó la kill? ¿El soporte? Sí, el soporte, perfecto. El set soporte va tanque, normalmente. Así que a nosotros nos renta muchísimo que se lleven las kills. Y además, lo que pega este bicho a las torretas, lo que pega con la pasiva intensificada, está súper bien. Vale. Pin. Tendría que meter eh, E, Q más rápido antes de que llegase la, la E a tocar. P eh, creo que puse el ward bien. No sé si ese es mío o es de mi, o es de mi carry, pero... Eh, toma. Vale, tenemos una nota. Me gustaría pegársela al. Eh. ¡Ah! Mira, no es. No hay que entrar bien en el rango para. para poder aplicar el daño, así que está bien. Oh, y además pegas con todo el daño. ¿Cuánto mete pin pasiva? 10 de daño por cada nota. Está bien. Lástima que mi equipo. se le está liando, eh. Todavía no tengo daño. Imagínense cuando tengo un poquito de daño lo que va a hacer este personaje. Así que se lo dejo de tareas, héroes. Vale, meto ahí casi el stun, pero me llevo la cosecha. Bien. Y quiero ver si le puedo meter algo al. A ver, los tenemos muy bajo torretas, pero porque va a ser toda la fase de líneas así. Espero al menos. Ojo, qué, qué molesto que soy de ahora que lo pienso. Vale, eh, me voy a buscar el cosito de maná porque la verdad lo necesito por, para andar. Lástima, se me murió el carry, no podía hacer más ahí. Estaba muy, muy comprometido. Voy a ver si puedo. Eh. ¿Se mató? Casi, pero. No creo que me vayan a adivinar porque sería una tontería. Pero. Oh, aquí no está. ¿A dónde se fue? No quiero face chequear. Vale, bueno, no está. Pues bueno, me piro aquí otra vez y me voy a comprar AP. Ahora con un poquito de AP voy a empezar a, a pegar más. Y, y vamos a ponerle un freno a los ganks del, del Fiddlesticks de forma mejor. Hay que tener cuidado aquí. El sin no empieza el dragón o no nos hace señas de empezar. Así que... Se ha matado. Se ha matado el EasyN solo tú. Qué malo que es ese Lisin. Voy a tratar de ayudar al ANICO, pero... No tiene pinta de que pueda. Madre mía, y mi Afelio se está mal. Bueno, pues el que le acabó ahí fue el Lisin, y es lo que les digo, me parece que el tipo está mal. Está haciendo cosas muy mal y no va a haber forma de refrenarlo, así que. qué sé. Voy a tirar. Eh. Habilidades un poquito al aire. Espero que no se note mucho. Para poder tirar la, la W intensificada. Y tengo ultimate. Y el JG no lo tiene, obviamente. Bueno, Ulti de Fidel gastada y quiero ver una cosa. Pues eso. Eh, van a hacerse Drake y no creo que el el carry no es el JG este listo, así que vamos a ver qué pasa. Voy a poner un guarda aquí y a meternos. Pues no, no quiere. ¿Ayuda aquí? A ver. Madre mía, es que van mal en el equipo. Vale. Eso ya está. El Urgot y el, y el bicho ese se están liendo palos allá arriba, así que no tengo ultimate, porque el señor Lee Sin no nos ha estado gankeando, así que hay que ver qué hacemos. Vale, la build va a ser Echo, Luden y Sensario, igual está súper bien para el early. y se están cargando. Y nosotros no podemos ir, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa por ahí. Hay que ir a por el Lucian ese. Claro, el tema es esta gente. no va a salir de ahí el Afelios. Yo lo sé, él lo sabe. Esto y yo estoy muerto. Ay, Dios. Ah, no, Safe, pues Leslie la está cagando demasiado. Yo avisé ahí, pero lástima. Se murieron uno y bueno, me cargué a la caisa. Lo cual está bien, recibí un dividendo de 3. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Aquí es donde me pongo fuerte porque tengo bastante AP y mis habilidades van a pegar mucho, van a dar mucho por saco. La caisa no se lleva el dinero, se lo lleva el... Lo peor de todo es que nosotros no. La, la Felio se compró el ítem que no tocaba. Vamos a ver qué hacemos. Se llevaron una plaquita. Nosotros nos llevamos Drake. Vamos 7-3. No es una lástima. El Lucian ese va a pegar un huevo. Nanico está un nivel por abajo porque no puede hacer prácticamente nada. Y el no está haciendo los gankeos muy mal. Y creo que es porque es un Jurga demasiado inexperto. Porque. Hace lo que. lo básico que no. Que no puede hacer, así que. Eso. Ahora me tengo que esperar 22 segundos. Lástima. Putada. Eh, no sé dónde está el soporte. Recuerden chicos, siempre súbanse la E. Si van a jugar agresivos en línea. Y ahora nos tenemos que ir para atrás. Y se mató mi efelios. Buena. Buena. Buena, buena, adiós. Me muero. ¿Lo matas? ¿A alguien? ¿Haces algo? ¿Nada? A ver, Lysin. Relentiza, por favor. Uf. Vale, eh, voy a curar al chino este. ¿No? ¿Me quiere? me piro. Ah, se tiraron la de medio. Bueno, felicidades. Body eh, 2-1. El Felion no va a sacar kills. Porque se está adelantando demasiado en la línea. Y va a perder así siempre. Va 0-3. Y 0-4 Minico. Y bueno. Eso. El Lucian le está pegando demasiado al Nico. 4-1 va el Lucian. 2-2 la Kaisa. 1-1 el Set. Y 0-2 el Urgot Bueno, podemos confiar un poquito en el Yasuo Top. Un pick que no se ve mucho. Pero parece que juega Yasuo bien. Así que... Vamos a ver qué pasa. Y el Lucian este está, está fuerte, Totote. Fuera. Y no solo le acabo de salvar la, la vida a mi Lucian, sino que acabo de ponerme súper por delante en la partida porque me se ve racha. Así que. Vamos a pegar con la pasiva y vamos a seguir. A ver qué pasa. Nos llevamos la torreta de bot y también nos vamos a llevar mid. Así que hay que tratar de hacerse dragón. Así que le voy a pedir a mi Afelios de hacerlo. O nada o trata de tirarte una torreta macho no pasa nada voy a hacerme el escurridizo ver si me puedo hacer el escurridizo están está troleando el el leasing. vale eh, tenemos un problema bastante grave y es que tenemos que hacernos el Drake Si lo mata. Se murió. Pues necesitamos el Drake. Che, estoy carrileando la partida con la tontería desde la línea del support. Creo que el. Creo que el otro bicho no está. Así que veremos. Y listo. Eh, me voy al medio. Y me voy a farmear un poquito medio. Y el Afelio se fue a meter contra él. Contra. ¿Por qué se pega tanto? No te mates, no te mates que falta el Fidel. El Fidel estaba por la línea de topa, así que tendría que abrir. Vamos a tratar de abrir medio con la Nico. Y vemos. Y voy a poner un guarda aquí. Y que no vaya a saltar el Fidel de este ángulo tampoco. Y. Dos habilidades y pasiva. Y pasiva. Y pasiva. Y ahí está Kai'Sa. Y me piro. Eh, voy a tratar de ayudar al Yasuo. Tal set aquí. Eh, me voy con el Yasuo. A ver si puedo ayudarlo, aunque sea con un stun. Vale, que lo saque antes de que yo llegue. Perfecto. Eh, me falta uno para cargar la onda. Nice. Pues voy fedeadito. Ahora... Vale, esta ilusión. Eso sí es putada. Pega desde demasiado de lejos, demasiado. Y tengo 1900 de oro en el inventario. Por ahí llegar a los 3000 me vendría bastante bien. Y a ver. Si sale algo de aquí. O no. Vale, vamos para la caixa La caisa está ahí. Voy a pushearles esta línea lo más rápido que pueda, aunque ya les digo que no tengo manada para pushear rápido. Y está el Fiddlesticks ahí atrás. Lo cual es una putada enorme, pero bueno. No, yo no tengo manada y a lo mucho un... Vale, la Nico mete eso. Y... vale. Le pegamos bastante al Fidelito. A se lo mosquean. No tengo maná. ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que pego, wey. Lo que pego. Y tengo 2700 de oro en el inventario que se van a ir. Para... tendría que ir a por Rabadón. Pero... Pero bueno, no, me voy a hacer relay porque la ralentización se ve rota, Serafín. Siente esto. <laughs> Vale, les aviso, porque ya no necesito utilizar la E cargada para stunear, simplemente tirando la E. Eh, así ven. Y de esa forma siempre entra. Y aquí hay un guard, lo pongo para que sepa mi equipo. Y. Eso no pega nada, pero uf. Ojo que no se vayan a encontrar con el Fidelito de cara, porque el Fidelito puede estar aquí. Y el. Leasing se encontró con el Lucian. Y ahí está el Fidelito. Si le pegan al set, pues nada. Pues. Pasiva y a tomar por saco. Lo bueno que el Urgon no se lleva las, las kills como tal, pero bueno. Eh, vale, va. Va. Pensé que se iba a mover, pero no. Eh, eso, es lo que, eso es lo que quiero decir. Ven que el segundo taunt. Entró y estuneó Y el taunt normal ahora estunea Porque el relay les mete una ralentización que entra para el taunt Que cuenta para el taunt Así que Es bastante notoria la diferencia Porque es un power spike super fuerte Se mató Ay cómo se mató ese bastardo Güey ah. Bueno Qué liada tú, qué liada eh, Vamos aquí eh. Ojo. Eh, viene el fidelito por aquí. Bien. Voy aquí. Ojo, el fidelito que está con vida. Pues está aquí. No puedo tirar. Ah, no pude tirar la ulti wey. Bueno, pero el afelio se lo tendría que hacer, ¿no? Sí. Y además, bien se lo hace. Bueno, no sé si sí, se lo hizo. Pues, una asistencia para mí. No va a ser KDA perfecto, por eso. Pero me voy a comprar botas de reducción de enfriamiento para el cap. Y voy a llegar en un ratito. ¡Ostras! ¡El Drake! ¡Ay, güey! Bueno, no importa. Eh, no se pudo y ya está. Yo no sé por qué lleva esos ítems de las belios, pero... No, no, no... Nunca lo vi voltearse así. El Yasuo está feca. Yasuete. Ah, no. Está ahí, está ahí. Vale. Lo que sí voy a necesitar maná. Porque en algunas peleas... Eh, me voy a quedar sin maná. Y me voy a poner a guardear el... El blue. Además, con el ítem de support... No se nota, pero consigo mucho más, más oro de normal si me quedo con Kiss, así que... Uy, su puta madre. Vale. Tire el ult. Sigan avanzando. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Y aquí viene el momento donde me quedo sin habilidades y el otro se tira como, un, como una bestia. Lo cual me preocupa mucho, pero bueno. Eh, ahí Heraldo, no. Bueno. Vale, eso fue un regalo. No sé quién estaba pasando por ahí justo. ¿Qué hace este vivo? Bueno. Pues ahí estamos. Eh, ¿No le voy a poder pegar a Lucian? No, no le voy a poder pegar a Lucio. Vale. Podemos seguir aquí. Pero el tema es que ellos inicien. Y bueno, le pega la caída. Váyanse para atrás y vamos aquí. Porque estos tienen que limpiar toda la oleada de meridio. Y, y si no lo hacen, trolean. Así que. Vamos a sacar eso rápido. Lo más rápido que podamos. Y. No podemos tanquear, eso sí, pero. Sí, y yo no me puedo hacerme este bufo solo, así que putada. No se va a tirar. Bueno. Pues eso. Era momento varón, pero bueno. Qué lástima. Tiene poca vida el personaje, ¿eh? le da muy bien los rangos, es superior a Zona en ese aspecto porque son así puede pegar desde lejos bastante bien y ojo, Puedo meter la ulti desde acá si se acercan, pero... Toma. Y curo. Y no me quiero morir. Y nos va a matar a todos el Urgot. Pero bueno. Ah, oh, putada, eh, me, voy a... me voy a la bota. Eh, me voy a poner a farmear, como si fuese un laner. Porque si bien tengo kills, no tengo farmeo y se nota. Y si tengo que carrear, necesito el rabadón. Y bueno, sin farmear va a ser difícil llegar solo a... a asistencias y kills. Así que. Tengo para la primera parte. Y tengo 200 y pico de AP, no se nota. Pero hago mucho. De normal no iría a Ramadón. Iría ahora sí. Que esté buena la Serafín. Eh, a mí me gusta. Eh, es como zona, pero sin las curaciones. Eh, cura mucho. Pero cuando carga, le, le pongo el yazo porque. Bueno, después veremos. Eh, necesito que vayan aquí y que la feria no se muera, porque tiene pinta de que sí, le van a entrar entre dos. ¡Ah! Lo que me faltó, güey. ¡Toma! Le enganché. Eh... Me tengo que meter. Eh... Lo estoy ralentizando todo lo que puedo, pero creo que tiene las botas de correr y... ¡Toma! Por lo menos sé quién gana en el enfrentamiento. Vale. Curado. Eh, no, no curo tanto. Pero porque necesito el, la bicha de curación. Y, y estos es tiran top. Lo cual está bastante bien. Y nos podríamos pensar en hacer. Varón. Ya les digo que tendría que Grial. De, de una buena vez, su incensario, el que da las curaciones intensificadas y los escudos. Porque estoy troleando siendo full AP, pero ya vieron que metí un huevo. Y con todo el AP que meto, esto mete 3, 2 de 300 con el eco. Eh, 300 y 400 y 500 de ulti. Así que es mucho daño. Son 2.000 de daño full combo. No. 2500 de daño full combo. Así que está bien. No me puedo quejar. Y. Le erré la ulti como una bestia. Pero bueno. No tengo para. No tengo para curar aquí. Así que... Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se, se me calienta y se me va. Ahí la puta Menos mal. ¡Uy, uy, qué agresividad! ¡Qué agresividad, chaval! Bueno, ahí la acaba de cagar el Tú... ¡Ay, la Nico! ¡Ay, Nico! Pues... Se acaba de dar vuelta la partida. Esa zona, métense. Eh, le, le aviso porque si no se da cuenta el feed de six, eh, no sé. Y la R. Eh, me voy para arriba. No sé qué hacemos. Mm. Va súper bien la partida, pero me preocupa que el de esté mandándose unas bien gordas. <laughs> y... y me voy a top. Bueno, por lo menos le quemamos el flash al bicho este, lo cual está súper bien. Voy a poner un guarda aquí y me voy para top. Está mal que estén entrando siempre por, por mi, mi equipo, pero soy un soporte, no me van a hacer caso. Y en este juego, que es juego de egos, eh, no me sirve de nada hablar. Así que el LOL es un juego de puro puro, puro agente Golatra, así que es raro no encontrar a alguien que sea así. Y no puedo entrar aquí, el Lissin el se muere el sí na, nada voy a me voy adiós joven Lucian que te vaya bien bro uy están cagando mucho porque hay que abrir tratar de abrir bot pero bueno bueno eh, sí nos vamos a Drake Vamos a ver si podemos hacer algo. Con el Yasuo. Si sí se puede, pero. Ahora no se lo pueden hacer. Pero eso. Pues nada, perdimos Baron por el. Por el bicho este, así que nada. Ay Dios es que necesitamos abrir más el mapa y esta gente lo único que está haciendo es concentrándose en dos líneas. No sé qué elos serán, pero si no nos ponemos a expandir líneas, se van a morir todo el rato en el medio porque no hay forma de jugar en el medio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entrarnos por el costado, ¿no? Sí. Bueno, agarraron al Urgo, por ahí lo matan. Vamos a ver. Pues eso, pues el Aferio se quedó en top. Eh... Es que si no se dan cuenta de que hay que abrir otras líneas, lastimosamente se va a perder. Pero bueno, no sé. Yo estoy regalando shutdowns a cada rato. Y por muy mal que me sepa decirlo, eh, vamos a perder si el Lissin muere. Porque si el Lissin muere, lo que va a pasar es que constantemente vamos a deceder los objetivos. Y, y lo del dragón. Bueno, tenemos casi todos los objetivos. No sé. Vamos a ver qué hacemos. Sí, ya sé que gasto la pasiva, pero ahora la tengo. Y lo que quiero es tirar Q y Ulti y hacer lo que tenemos que hacer. Lástima que tocó este dragón y no es el mejor. ¿Pueden empezarlo? Pues nada. Que les van por atrás, señores. Y la Nico se murió. Vale, me cargué al Fidel. Y. al Urgot ahora. Y. estúpidamente acabamos la partida. No sé por qué. Porque me metí detrás del que tenía que meterme. Así que, bueno. Sí, sí. Eh, tengo cuatro notas en cada persona. Así que esto. ¡Oh! ¡Lol! No el putazo que le metía la torreta, güey. ¿What? A ver. Joder. Ah, así que así se usan las notas en ostras, es muy cheto. Bueno. Gracias. Pues ahí quedó. Así que nada, chicos. Eh, espero que les haya gustado mucho la partidita. De ser así, dejen un buen like y nos vemos la siguiente partida. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.